Dale, y bueno, volvemos nuevamente a nuestro torneo, el popular Dashcon, dando de qué hablar últimamente. Y bueno, vemos una pelea bastante interesante entre B23 y Link. Es una pelea que es bastante reñida, esa pelea no le gusta para nada a Link, porque él dice que ese personaje debe ser baneado. Luigi, ¿te refieres a Luigi? Según él, ese personaje debe ser baneado. Y bueno. Bueno, en realidad yo diría que esta pelea es bastante a favor de Fox. Primero que todo, porque cuando le pega el Shine, desliza demasiado a Luigi y lo hace salir de la plataforma obligatoriamente. Sí, y lo deja expuesto a cualquier golpe. O sea, ahí está muerto. Estaba muerto. Uy, excelente offstage. Con ese karate perfecto que lo acaba de pegar a Link en offstage. Link se confió y no hizo tech, ¿no? No hizo tech. Excelente tech por parte de B23. Sí, B23 es uno de los exponentes que tenemos acá en la costa que es uno de los que mejor juega con Luigi y uno de los que mejor juega en la comunidad. Realmente cuando se lo propone, juega excelente. Y vemos que... Excelente Edgar por parte de Link. Y mira que, o sea, lo estábamos hablando, lo saca de la plataforma con un Shine y ya es una muerte casi segura. Sí, claro, en verdad no encuentro la razón o el motivo por el cual banear a ese personaje. De pronto yo creo más bien es que B23 sabe jugarle muy bien a Fox. En especial al Fox de Link, porque para hacer esa petición creo que... Sí, debe ser eso más que todo. Y bueno, vemos que Link lleva la ventaja a dos stops, aunque el porcentaje no es muy favorable, puede solucionarlo con un par de Shines. Sí, de acuerdo contigo. Ya debe quitarle ese stock, aquí lo vemos que lo ha logrado. Lo logra. Ya es? Logra pues estar en un punto de equilibrio. B23, pero bueno, esperemos y logre sacarlo del stake rápidamente, porque o sea, ya en ese porcentaje en el que está un up smash ya está listo. Bueno, está opting hacia OF suficiente para que se le acabaran sus ilusiones o aspiraciones. Bueno, ¿qué crees que mundo puede coger B23? Bueno, yo sabía que iba a coger eso porque ese es el mundo que mejor juega él. Ok, y es como Nong, ¿no? Cuando juega en su counter siempre coge Drifter. Sí, aunque yo opto siempre por irme a la fija, a mi poke, a pesar que pierda, pero yo me voy a mi mundo. Sí, yo también soy fan a morir de Pokémon Stadium. Creo que en realidad los viejos escuelas siempre van a la fija con Pokémon Stadium, ¿no? Sí, aunque o sea, el mundo, el stage como tal, no da ventaja porque está en constante cambio. Es correcto. Entonces es dependiendo más bien en la escena en la que tú te sientas mejor a la hora de que el mundo cambie. Ok. Bueno, acá vemos ya que Link rápidamente ha tomado el stock de B23 y vemos que está tratando de buscar el siguiente con excelente Shine of Stage. ¡Uy! ¡Llegó! Excelente. Creo que hizo una jugada además Link, no fue bastante consistente al momento de hacer eso stage y le ha costado ese stock, ¿no? Sí. La ventaja que tenía con poquito daño no fue suficiente y el B23 para prácticamente a salvarse con todo y lo puede conseguir. Sí, y vemos que es consistente el ataque por parte de Link, va sin miedo, aunque los trades con Luigi son casi todos perdidos, pero bueno, esa es su forma de jugar ahora y ahí vemos el resultado, ya le quitaron el otro stop. Sí, los trades con Luigi en realidad son muy favorables, obviamente a favor de Luigi, porque sus golpes son sólidos, ¿no? Y son contundentes. Tiene un knockback muy, muy, muy elevado, sobre todo el down air. Da demasiado stun. Y si te das cuenta, él usa full el smash. Porque el smash cubre full. Ahí está. Logró llegar. Yo pensé que no iba a llegar, pero logró llegar. Sí, estoy viendo que... pero no fue suficiente porque trató de hacer el side B de Luigi, pero el Black Stone se lo comió, ¿no? Sí. Y mira que lo que te estaba diciendo era que Luigi en el aire dura suficiente para hacer aproximadamente dos golpes hasta tres, dependiendo de los golpes que él haga. Entonces él aprovecha muy bien eso a la hora de atacar, porque si te das cuenta, él, por ejemplo, aquí en este momento va a bajar y va a tratar de usar siempre el Nair. Okay. ¿Ya? Y él usa full bien la parte de los tilts.
los tiros de Luigi son estorbosos. O sea, es un personaje que es estorboso. El Lin dice que es un personaje mariconcito. Vemos acá ya que P23 tenía una pequeña ventaja por parte de un desktop. Bueno, la pelea se torna bastante interesante acá. Vemos que está presionando bastante P23 a Link. Y ahí vemos por qué razón es que él dice que deben variar a ese personaje uno a uno, sí señor. Vemos acá en el score ya lo actualizamos 1-1 para los que están preguntando cuánto iban, ¿no? Sí, aquí estamos que Link optó a coger un mundo más corto para tratar de sacarlo lo más pronto posible del mundo, del stage. Sí, creo que quiere acabar rápido con esto, no quiere ver más ese Luigi en la escena, ¿no? Dice, por favor, no quiero pelear con un personaje bottom, yo quiero solamente personajes top, así como yo. Bueno, la primera stock por parte de Lin, contundente con ese Shine Spike. Shine Spike, tal cual, sí. Vemos a B23 tratando de hacer algo con stage, a Lin presionándolo con esos jabs, con esos forward tilt. Excelente up throw hacia el downer, pero un excelente tech por parte de Lin. Y ahí le logró pegar el down air con la cabeza. Por eso fue que el personaje cogió hacia abajo. Que le pegó con el sitcom. Exactamente. Correcto. Bueno, Link no se está dejando meter presión. Él quiere irse rápido para su casa, quiere mandar de vacaciones a Luigi. Pero vemos que no lo está logrando porque se está llevando un poco de golpes. Y mira ese porcentaje en cuanto está. Está suculento, definitivamente, 104%, creo que con un karate o un ner va a ser suficiente. Ese es el trade definitivo. Podría decir que es como Goku, pase Dios. Sí, pase Dios, exactamente. O como lo dicen los gringos vulgarmente, la forma final. La forma final. Vemos acá. Vamos 2-2 en stock. Y bueno, ya no, dejamos 2-1 por parte de Link. Y definitivamente lo que Fox McCloud no deja comentar muy bien las peleas con su velocidad, con esos Shine, con esos Tucker, con esos Crabs. Uy, excelente respuesta por parte de Link con ese Down Air. Lo pone en una situación difícil a Fox. Creo que era un agarre. Pensé que iba a ser un agarre, pero o sea, debe tratar de jugar menos en la punta con Fox, porque Fox es peligroso en las puntas. Con Shine y más que todo con Luigi, que es un personaje que tiene bastante knockback cuando le pegan el Shine. Eso lo manda directamente a una muerte segura. Excelente off-stage con ese backer. Aquí vemos a B23 cargando el tornado. Esencial en el gameplay, en el juego de Luigi. Prácticamente como que la vida. Es correcto, sí. Es como el 50% de la jugabilidad del personaje, ¿no? Se lanzó por todo por el todo. Creo que de pronto podría tirar un fireball mejor, ¿no? Como para frenarlo. Pero bueno, optó por otra posición. Vemos a Link subiéndole muy rápidamente el porcentaje a B23. Pero ya vemos que está contra las cuerdas nuevamente. Y ahí está. Karate haciendo lo suyo. Link va a la fija con ese Firefox, un excelente. Pero mira, o sea, mira, te estás dando cuenta que ya le ha quitado bastante porcentaje. Creo que no con un no, buen no, día ahí por sí. Parte de 23. No lo esperaba como que un nerd o algo así, pero bueno. Las peleas han estado bastante reñidas, a pesar de que y bastante entretenidas. Sí, claro, a pesar de que estamos con poca continuidad en los juegos. Sí, vemos acá que estos muchachos tienen la sal encima, ni siquiera dejan pasar a la segunda pantalla para qué mundo van a escoger. Alguna reacción, nada. Eso es, voy a lo que voy. Sí, obviamente Super Mario Bros. Melee es conocido por generar una excelente arena y una perfecta sal, lo cual es perfecto para el juego, ¿no? Y sobre todo para la entretención de los viewers. Así es. Ya vemos que, uy, Shine Spike por parte de Link. Solamente necesitó eso para poder acabar con la vida de B23. Y si te diste cuenta, B23 optó por un mundo donde Link no pudiera escapar a los golpes consecutivos de Luigi. Okay. Porque a la hora de que le conecte un solo golpe, le va a tratar de leer
el rol o el próximo movimiento que vaya a hacer Lin. Okay. Lo que va a ocasionar que su dash a la hora de hacer algún movimiento, algún golpe, le dé más posibilidades. Okay, con, okay. Una, con un golpe smash o alguna otra cosa, pero bueno, parece que no le está dando resultados hasta el momento. Vemos a Lin bastante sólido en esta cuarta pelea, tratando de llevar la mejor ventaja sobre el B23. Apenas el B23 le acaba de quitar el primer stop, pero creo que en cuestión de Luigi debe jugar un poco más agresivo y sobre todo que está en Final Destination. Sí, tratar de jugar un poco más en el centro del stage, tratar de salir de las puntas, porque si juega en la puntita se está dando cuenta de que un Shine ya estamos muertos. Ok. Vemos ya a Lin ya con 100, tomándole 104% a B23. Pero B23 está parado en la raya, dice, un momentico, yo estoy aquí. Pero ahí vemos que Fox saca siempre algo de la manga. No, short hop up air, suficiente para quitarle la vida a B23. Ya bien sabido que es up air de Fox, tiene un hitbox impresionante. Tanto así que puede pegarle a Jilly Fox saliéndose con el Match DI, ¿no? Con Match DI, sí. Y bueno, vemos que ya falta solo un stock por parte de 23, pero sigue en su lucha por tratar de sacarle lo más posible. Mira, ahí vemos, es lo que te estaba diciendo. ¿Qué pasó ahí? ¡Mala combinación! No. ¿Trataba de llegar? No llegó. Fue suficiente, un error le costó ese stock a B23, pero de igual forma... Fue una excelente pelea. Un excelente nivel, muy alto nivel. La verdad, estos muchachos no se guardaron nada, no dieron tiempo ni siquiera de verificar. Si habían hablado de que no voy a coger este mundo o no voy a coger este stage. Exacto, ¿no? Sí, ellos fueron a la fija. Sí. Ni banearon ni nada, creo. Bueno, les agradecemos, muchachos, por esta excelente pelea. Ya vamos a regresar con más, así que no se despeguen, ¿no? Sí, volvemos en un segundo.